¿Ustedes les gusta la quinoa? Sí, pero... A mí me encanta. Yo prefiero el arroz de toda la vida. Yo también. El arroz con palitos de ese. Es que yo siento que como el arroz integral tampoco me gusta. El arroz verde. Pídemelo. Chica, que mira. Ah, que tiene espinacas. No sé si lo que meto. Espera, a ver, con esta sándwich de gallinazo. ¿Cómo que sin aguacate? No, yo quiero sin mejor aguacate. Sándwich de gallinazo. El mío sí. Bueno, ya no le puedo tomar más tazas de café porque si no me va a dar un ataque cardíaco. ¿Cuántas llevas? Dos. ¿Qué significa? Baita de chip X200. Saluditos a todos, los quiero mucho. Baita, te queremos más. Muchas gracias por esos 200 vitazos. Mira, llegó la grilla. ¡Hey! ¡Hola, mi cielo! Sí, creo que ya me van a decir así. ¿Cuánto estoy pesando? Mis pies empezaron a hacer eso involuntariamente. Yo no controlo esa situación que pasa en mis pies, no la controlo. Estoy pesando ya 58. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, ¿por esto, por el ejercicio? Sí. Ya, agárrala y pásamela. Agárrala y pásamela. Hola, hijo de puta. Agárrala. Venga, malparillita. Le iba a hacer así y salió corriendo. Oye, Miu, oye. Es que está jugando con motas. Moji, vení, Moji. Moji, oído. Ven, Sasuke. Yo siento. Venga, que... vago. Ay, mira. Tiene... ¿Qué? Me suscribí. ¿Dónde? Vamos, Darishla. Gracias por esa suscripción. No, la regaló Zarek. No, la compró. La compré. Ahí sí que te la regaló. Entonces cuando se la regalan y ella se suscribe. No sé qué pasó. Vale para 2 meses. Suscripción activada. Ajá, que me... Vale para 2 meses. Bueno, tal vez es para el siguiente mes. Tengo hasta mi número de transacción. Me estafaron. Pero no, devuélveme mis 49 pesos. Oye, no. Ese no es asunto mío. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Colombia, Twitch no es tan... No, en Colombia es caro. En Twitch. Colombia yo gasté. Bueno, es lo mismo aquí. Majo, ¿cuánto vale en Colombia? Pesos. Cuesta 49 pesos. En Colombia vale como 20 lucas. 20 mil pesos y yo gasté 120 mil pesos. Dándole bits a Carlos. Vamos, guacho. ¿Cuántos? 120 mil pesos me gasté dándote bits. Me va a regalar, gente. Te di todos a ti y le di un, me acuerdo que le di 100 bits a José. Oigan. Les voy a regalar 5 suscripciones. ¡Buena, che! Stonks. Queso Darishla. Pensando en los más necesitados. Yeah. ¿Qué? Tú tómate todo el tiempo del mundo, Carlis. Así de las 2 de la tarde no pasa nada. Desayunamos a la hora que tú decías. Hoy se me cerró. No te estoy presionando, solo tómate el tiempo de todo el día. Si quieres desayunamos mañana, no hay por qué desayunar hoy, la verdad. La dieta keto, ¿no? Por ti me controlo y me quedo quieto. Ay, creo que tú tómate el tiempo necesario. No, ya no voy a regalar nada. Uy, ¿cómo que ya no voy a regalar nada? Los amagados. Los amagados. Le hicieron la cover. Pues para empezar, ya todos tienen suscripción. Yo. ¿Sí? Pues ni siquiera sé cómo. Tú no tienes suscripción, mucha rata. Levanten la mano los que no tienen. Me creé Twitch y como no. ¿Quién no tiene suscripción? A mí creo que me la regalaron porque ayer vi toda tu transmisión y no me salió ni un comercial. Sí, maldita sea. Ni uno. Comerciales. Bueno, ahí les va. Espérame. Métete para ver si te toca. Es que no puedo entregar mi cuenta de Twitch todavía. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida. El tema de hoy, no, ¿cuál es, Chad? No, qué hueva. Vamos a hablar de Euforia. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, ¿no? Pero vamos. Qué ubicado. Pero hoy sale solo el primer episodio, ¿no? Y va a tocar esperar hasta la otra semana para ver el segundo. Pero, y así. Me
Mejor espada que esté completa sí, y la vieja también. Quiero ver qué pasa después. Más bien, ya que aquí suben toda la temporada 2. El final estuvo muy raro. Yo no me vi el final de la 1, entonces me la voy a repetir. ¿Y por qué no te la viste? No me acuerdo. Estabas así. El anclado se la come. ¡Mae! Yo le regalé una libada. ¡Nashe Johnson! ¡Nashe Xiomara! Listo. Bueno, ya las vamos. ¿Tú ya escogiste ya? Ya, papi, tú. Falta solamente yo. Sí, no te preocupes. Mañana si gustas. Bueno, mira, otros 100 pesos. Bueno, dice que tú me dijiste este. O sea, otro gallinazo. Sí. Pero colócalo con jitomate, lechuga y todo, porque ya le quita el aguacate y todo. Ah, no, el mío sí con todo. Está como el tuyo, ¿no? Sí, ponle. Mira, 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 mira. ¡Libardo! ¡Uy! ¡Libardo! Y hoy también sale la temporada de la última de Shigenki. ¿Cuántas temporadas son de eso? ¿Quieres un sándwich? ¿Sándwich? Que sí. Voy por ella. Nashi. Ahora no se me va a escapar. ¡Uy! Yo quiero verme esa también. Sí,
Sí, sabemos que aquí bailaría Talía. Sí, ¿no? Sí. Mira, ya es en el low motion. Así. ¡Ay! ¡Pasito! Sí, sí. Uy, puedo ponerla mamadísima. Uy, pero tendría que moverla y así, chaval. ¿Cuál es la mamadísima? O sea, que ponga en vez de esta la mamadísima. ¡Ah, chaval! ¿Cuánto de tu pitus verde? ¿Ah? Que pongas la de Guata Gata pitus verde. ¿Qué? Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién la cantaba? Cuando gana Pitus Berry. Pon. No, voy a intentar poner la mamadísima, ¿va? Pon Guata Gata Pitus Berry. Guata Guata Pitus Berry. What? Guata Guata Pitus Berry. What? Esa es vieja, ¿no? Sí. Sí. ¿Ustedes escucharon la de...? Si se me daña la mamá, sí. Encima, hermano. ¿Por qué se va a dañar? Había otra, la de... que salió casi al azar. ¿Cómo es más o menos? No me acuerdo, pero era muy famosa. No me acuerdo. ¿No era Serigi? No. 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 ¡Epa! La pachera, ¿no? ¿Les gustó esa? ¡Uy! ¡Se me aventó a las ojeras! ¡Esa sigue siendo la misma! ¡Quita esta cámara! Carlis, córrete para allá. Esa sigue siendo la misma. No, la cambié. Voy. ¡Ya! ¡Quita esa cámara! Música. ¡No! ¡Que se ven hasta las tripas! Mira, ¡mae, no! ¡Ponte! ¡Es que quítala! ¡Nos acabamos de despertar! ¡No pasa nada! ¡Se ve bonito! ¡No! ¡Garis! ¡Córrete más para allá! ¡Nos acabamos de despertar! ¡No pasa nada! ¡Esa está más fachera, ¿no? ¿Esa o esta? Esa. A ver. Encuesta, ¿la mamadísima o la Logi? Normal, de castor, pero mis antenas son de castor. Sino que se requiere como que son largas. Bueno, largas no son una de ellas. Ay, bombona. La de Guata Guata Pitus Verdes. Yo la pongo. ¿Cuál es la de Guata Guata Pitus? Nunca la has escuchado. Pero... ¿cómo la pongo? Spotty. La voy a poner en la cola de reproducción. No. Ponla ahorita. ¿Quién me pasa mi gorrito? Guata Pitus Berry. Guata Gata Gata Pitus Berry. Guata Gata Pitus Berry. Pitus. Ajá. Guata Gata Cri Cri Cri. ¿Quién me pasa mi gorrito? Creo que vuelvo a señor, me tengo que bañar. ¿La pusiste? Hoy es domingo de no bañarse. Hoy. Sí, no pasa nada. Hoy es domingo, no pasa nada. Podríamos ir al jacuzzi transmitiendo. Vamos a ir al boliche. Mae, no te ves, métete. Te mato. Sí, dije que me pasaras el gorrito. Está enfocado en cámara. A ver, no, espérense. Está desenfocado, ¿no, Chay? Voy a ir a pescar la mano. Sí, se ve desenfocado. Sí. A ver, lo va a enfocar. ¡Ya, me pasa mi gorrito! ¿Cuál? ¡Ya! ¡Pasa el gorro! ¡Uy! A ver. ¿Con cuánto gato pitos ve? No, no la veo. Yo la veo desenfocada. A ver, espérense. Oigan, el día de hoy vamos a ir al boliche. Les va a ganar a todos la maquillaje.
Yo soy pésima jugando boliche. Siempre pierdo. Es que quiero que se vea un poco. ¿Qué tan buena eres en el boliche? Mala. Es increíblemente buena. Yo pensé. ¿Con cuánto hagas a picos de río? Ya la puse en la fila de reproducción. ¿Y a qué hora sale? ¿Ah? ¿A qué hora sale? A las... El chat quiere ir al boliche. Pues tendría que poner a cargar el celular, chat. Llevarte la pila. Llevarme una pila. Elizabeth, aquí, Twitch. Mira, otro sillán. Quita la planta porque se ve mal la planta. Nada, se me acaban de caer otros 100 pesos. ¿Se te caen de la raíz? Sí, o sea, siento que me pican y cuando la agarro ya se me cae. Ya caga. No, no se te cae. No se la cae. Fueron 50 pesos. No la habías escuchado ya. Tengo el... ¿No? Cuando salió la cuando cosa, salió esta, sí. Se usaban los Blackberries, según yo. O sea, entonces fue como hace unos que 12, 13 años. Pero yo me acuerdo que cuando salió, estaban todos usaban el Blackberry. Bueno, acá en México. ¿Y quién es la canta? Sí, pero mis niños son de Castilla, o sea, es como de sí. Y me acuerdo que... Chat, ¿se escucha bien y todo bien? ¿Blackberry? O sea, todos en el salón tenían Blackberry y yo no, güey. Yo también, yo tuve Blackberry bien tarde. Yo jamás tuve un Blackberry. Yo tuve bien tarde. Yo tuve el celular, yo tuve, sí, yo sí tuve Blackberry. Yo también, pero lo compré, se lo compré a un amigo. Pero yo tuve ese celular que era rojo con blanco que se subía así. Que era costísimo. No, era ese niño que se tenía Nokia. El Blackberry tenía botones al lado. Bueno, yo... Ah, bueno, y se lo compré o sea, lo compré usado. El Blackberry. ¿Pero cuál Blackberry? El que tiene un teclado. Yo tuve el teclado. El normalito. Mira, el normalito. Hay uno que tiene un teclado, o sea... Y lo compré es como en 2000. ¿Cuál fue su primer? No, así que se subía. Ese era el Touch. Mi primer celular fue este, mira. Este, güey. Me acuerdo que este era mi sueño. El 8520. Pues ese fue que todo el mundo empezó a tenerlo. Sí, este, cuando salió esa canción, todo el mundo traía este. Yo nunca tuve ese, yo tuve fue el 9320. Yo tuve, ese fue el normal, ¿no? Sí, yo tuve ese también. Yo tuve fue el 9320. Güey, yo jamás tuve. Y todavía me acuerdo de mi pin. Sí, no, no, 20, sí. ¿Cómo es? 25. Yo no me acuerdo. Ah, mira, este. ¿El tuyo? Los que tenían el más pro tenían el de la bolsita. Ese era el Blackberry. No me acuerdo cuál, pero... Bueno. Yo recuerdo que yo me compré el Blackberry y mis tras del salón tenían el Touch. Ah. Este fue mi primer celular. Puñero, ese era muy viejo, vago. No, yo me imagino que nos colocamos de que se pusiera a bailar. Sí. Fue el 5-3 que yo tenía, mi primer celular. El chat no alcanza a ver, Este fue mi primer celular, a ver si lo ven desde ahí. Se llama el Nokia 3220, que tenía... Mira, está muy enfermo que te acuerdes de eso. ¿Por qué? Yo no me acuerdo de tantas cosas. ¡Ay! No, yo sí me acuerdo de eso. Mira, espérate. Y les voy a contar cómo se me dañó. Lo compré como en 2000, eso fue como en 2000, bueno, no me acuerdo cuándo, pero me duró apenas como un año y se me dañó porque me levanté una mañana para irme al colegio y agarré las sábanas y todo porque las tenía que lavar y metí todo a la lavadora
y siempre ponía a lavar, me iba al colegio y cuando regresaba sacaba la ropa y la colgaba. Mi primer y cuando la saqué, yo no encontraba mi celular y cuando la saqué, el celular estaba en la lavadora. Mira, esa es la de Anuel con Bizarrap. Y se murió ahí. ¿Eso es un B3? Este fue mi primer celular. Ese yo también lo quería. Pero ese es más moderno que este. ¿Cuál? Sí, ese era de ricos. ¿Pero tú estás más viejo? El B3. ¡No! Carlos, yo les estaba contando que tenía el mismo problema que tú, que mi mamá me registró de años anteriores cuando yo nací en el 99. Sí, es que, mi mamá sí. O sea, como... No, pero mi historia tiene sentido porque mi mamá era profesora y entonces ella nunca vio la necesidad de registrarme porque no necesitaba que yo fuera al colegio. Entonces, me dijiste yo, será octavo, porque imagínate. Bueno, mae, no vamos a hablar de eso ahorita, pero vas por ahí. Es la misma edad. Qué bueno que no, lo aceptes. No, hasta la mae es más grande que tú. Yo soy mayor que tú. Qué bueno que lo aceptes. Pero mira, pensé que iba a ser difícil que aceptaras que eras adoptada. No, yo soy viejita para ti. Ey, no me... Entonces sí, ese fue mi primer celular. Ah, era chimba, ¿no? No, mira. Que tenía colorcitos. No les tocó eso. Me llamaban, alumbraba por acá, a los lados. Y tú lo ponías en el piso, lo parabas y ponías una canción y como que alumbrabas y chévere también. Y pues mira, ya tenían cámaras. Este fue mi primer celular. Ya empezaron a tener cámaras. Este fue mi primer celular. Mis medias tienen garritas o no. Nokia, ¿y sí. ¿Cuál fue su segundo celular? Mi segundo celular de este fue un Samsung. El mío fue... Wi-Fi. Y por ahí me podía meter a Facebook, me acuerdo. Y ya luego me dieron el Blackberry y luego el Blackberry recuerdo que fue un J7. No, yo no me acuerdo. Marica, yo me acuerdo que mi Blackberry ya ni siquiera tenía el Touch. O sea, no tenía el Touch. Yo se lo arranqué. ¿Estás buscando infografías? También todo este celular. No, ¡el Ericsson! ¡Ese yo también lo tuve! Yo también tuve el Ericsson. Que tenía ya como... Ah, mira, cuando lo tapabas, tenía como los botones para pasar y pausar la música. Este fue el celular que llega, el primer celular que llega. ¡Ese fue el que te enseñó ahorita! Ese es el mío, ese yo lo tuve. Mira aquí, este también es... Bajo, pero... De hecho, todavía lo tengo. ¡Sí, Carlos, qué pedo! No. ¡Vendía minutos! No, es que, ¿qué? No, o sea, ese lo tuve. Esa madre me chapinó ayer. Pero todavía lo tengo, o sea, en la casa de mi mamá lo tengo guardado, todavía ¿qué? Sirve. Wow. Pero pues ya no se usa, pero está creo ahí. Creo que vendía minutos porque, marica, qué poco de celulares. Ah, de hecho es así, de este color, mira. Tú eras de los vagos que caía, que cargaba tres celulares así todo bizarro. No. Este es el de Movistar, espera, Comcel. Tío, y el minutero te sacaba todo pedador, pero y los tenías amarrados con un celular. Con las cadenas a la con las cadenas. Eres muy feliz. Ay, Daris, mira. Cierra los ojos. Abre la boca. ¡Ay, trae pelos, mae! Y un pelo de la amiga ahí colgando. Estaba con el pelo. No. ¡Nashi! ¿Quién fue yo? Baitear, eras por esos 100 vitazos. Buena. ¿Y el Nokia 1100? ¿Quién es paisita? ¿Pusiste a Sheldon? ¿Sabes que la vez pasada me hizo Ray Paisa Blog? Sí, vi, y yo me quedé en la sala así. ¿Ray qué es? Me raiteó, no sé cómo. O sea, él escribió. Ah, o sea. No, raitear es como que. Host. Ah, ajá. Mira, es. Larga. Es un chico de Colombia. ¿Y el 1100? El 1100. Ah, ese. Ah, ahí yo jugaba la culebra. Todo el mundo no, tenía eso. Jugaba la culebrita, la sí. 1100. Esa madre sí es chingada. Entonces, cuando yo lo escuché en la sala, fue como. Le encanta meter cizaña. Y yo hice así. Carlos, ¿cuándo vuelves a transmitir? Te pregunta su hermana. Uy, no sé. No lo sé, chat. Pero ya, o sea, la próxima vez que transmita se van a sorprender de cómo juego ahora. La verdad que estoy jugando. Pero pues no hace sino jugar el piroto todo el día, güey. ¿Cómo no? Siento que estoy jugando mejor Fortnite y ahorita en Halo también estoy pasado. Ah, pues pusiste la mamadísima.
¿Qué es la mamá? Sí, no, la cámara. Sí. Pero se ve fachero, se ve muy chinga. ¿Sí? Dari se ve de espaldas. Por la plata. Porque si me hago así, yo no salgo. Mira, ahí yo no salgo. El Carlos es el que más se ve pro porque está aquí. Ah, estoy en el centro. Sí. Nashi. Ustedes estarán en el torneo. Carlos va a estar en el torneo el sábado. De Five Guys. Daris, tenemos que estar... practicar en estos días porque es que yo estoy muy malo. Pero está cool el Five Guys. Está chévere, sí. Y el uno nunca lo jugamos. ¿Quién nos envió? Mayri, muchas gracias por esos invitazos. Oye, el uno nunca lo jugamos. 160. Ah, 160. Arigato, baby. Dari, no te vas a ir al baño. ¡Hombre! Deberíamos jugar un juego de mesa. No, ¿por qué un juego de mesa? No sé, está aburrido. ¿Y ese Bizarrap de quién es? No sé, hay varios que no conozco. ¡Alexa! ¡Siguiente! Daris tiene la puerta cerrada. No, no funcionó, pensé que iba a funcionar. Siempre anda más tío pa' los giles, pa' la gata, pa' el de mire que me gato con la banda más ventaja dentro del pari, basileo, bacaneo, pariseo, le pere. Le mando fuego y te le llevo y me le dio. Todo. Si sí se pidió la comida. Es que decir lo mismo. Sí. Él se pidió la comida. Sí. Sapo. Uy, mierda. Sapo, lo dije, sapo, lo dije tan rápido que. Yo, sapo. Ay, qué mentira. El que compré el libro venía para separarlos. Decía sapo pagar la luz y ya. ¿Sí? El sapo se respeta, es algo de ley de vida. Es que el sapo. No, entra, pero el sapo es cuando. Cuando todos quieren lo mismo. No, cuando, no, pero también el sapo digamos, se... cuando llaman o cuando timbran es cuando se tiene. Sí, que pero digamos, el sapo se emplea cuando todos tienen una misma necesidad o quieren algo. Todos al tiempo lo mismo. Su gata me da en Tassilation y todo, pide que la cara y todo. Que el sapo es válido solamente cuando todos son... Todos quieren... Ajá. O si cuando una... Ah, o si cuando una situación los obliga... Ah, ¿tú le crees a quien siempre acomoda todo para no, o cuando una situación los obliga a todos a